Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Rodinia, Lencería Plus Size, Lo Domingo, Casa de Té y Picadas, Me Vestí de Reina, Peonía Energías, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Las Marianitas, venta de productos Essen, Stilton Almacén, Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra. Hola, bienvenidos a Historia de Miércoles TV. Hoy voy a estar hablando con Graciela Baticuore, que es una investigadora, docente y doctora que ha hecho un análisis muy interesante, tanto en trabajos solitarios como también en trabajos colectivos, referido a las mujeres que escriben en la literatura de nuestro país. Nombres como Juana Manso, como Eduarda Mancilla, como Mariquita Sánchez, cobran un nuevo significado a través de este análisis multidisciplinario que te invito a que veas junto con nosotros. Bienvenida, Graciela, a Historia de Miércoles TV, inaugurando no el 2023, porque hemos estado saliendo al aire en enero, pero sí con estas nuevas notas, edición 2023, la nueva tanda. Bueno, muchas gracias, Angie. Me alegro de estar acá abriendo el año con vos y en tu programa. Y bueno, te agradezco mucho la invitación. Graciela es una gran escritora. Ha hecho trabajos muy interesantes que, más allá de la literatura, tienen que ver mucho con la investigación. Y la convocamos específicamente por cómo toma o cómo aborda ella a las mujeres. Graciela, ¿vos nos querés contar un poco de esto? Bueno, así de manera abierta, ¿no? Como me preguntás, no sé, te empiezo a decir un poquitito lo que se me ocurre y en todo caso vos me vas afinando la pregunta o los comentarios. Sí, yo trabajo sobre mujeres escritoras, ¿no? Sobre todo desde hace muchos años, un poco desde que empecé mi especialización, ¿no? En la investigación, tanto en la universidad primero como en el CONICET, un poco después, y también los temas de autoría y de lectura también de mujeres, fueron también objeto de trabajo para lo que fue en su momento mi tesis de doctorado, ¿no? Que no estuvo exactamente al comienzo, digamos, de mi historia como investigadora, sino un poquitito más adelante. Trabajé con muchas mujeres escritoras, sobre todo de la Argentina. Uh-huh. Después ellas mismas me fueron llevando hacia otros escenarios, otras geografías. Las primeras escritoras con las que trabajé, una de ellas es Juana Manuela Gorriti, que es una escritora del siglo XIX, también tengo que decirte esto, ¿no? Sí. Por ahí, para no darlo por sentado, que digamos para la audiencia, que yo trabajé mucho, digamos, y durante muchos años sobre el siglo XIX argentino, uh-huh, con la literatura del siglo XIX, y en ese ámbito empecé a ver y a preguntarme qué sucedía con las mujeres que escribían o que leían en esas épocas así un poco remotas y fundacionales, podríamos decir, donde todavía, bueno, ser escritora no era algo consensuado, uh-huh, admitido socialmente, ni estaba a la par de la escritura de los hombres en términos sociales, ¿no? Entonces empecé a trabajar con una serie de escritoras que por ahí eran un poco más, que sonaban un poco cuando uno se las ponía a buscar. Por ejemplo, si te ponías a leer, no sé, en su momento la historia de Ricardo Rojas, que es uno de los primeros escritores de comienzos del siglo XX que organiza la historia de la literatura argentina,
él, digamos, le había dedicado un capítulo, ¿no?, a las mujeres escritoras dentro de una obra que llevaba varios tomos. En ese capítulo había mujeres como Juana Manuela Gorriti, que te mencionaba recién, Eduarda Mancilla, Juana Manso, Mariquita Sánchez, bueno, entre algunas otras. Esas cuatro o cinco escritoras eran como de las más resonantes. Y bueno, yo junto con un grupo de otras colegas, y entre ellas también alguien que fue, digamos, mi maestra, que fue Cristina Iglesia, que también alguien que, digamos, que fue mi maestra, de hecho, en la universidad y con quien yo después inicié mis estudios de doctorado, empezamos a estudiar a esas escritoras. Empezar a estudiarlas implicó empezar a buscar dónde estaban sus libros, dónde estaban sus obras, y darnos cuenta también de que, digamos, no habían tenido un lugar relevante dentro del canon en su momento, o habían sido un poco olvidadas. En su momento, en realidad, acá tengo que aclarar, ¿no?, para que también no se malentienda. Quiero decir, estas escritoras que menciono fueron escritoras muy leídas en su siglo, ¿no?, que tuvieron y desarrollaron cada una de ellas, podríamos decir, ciertas estrategias, o como dice una famosa crítica literaria que es Josefina Ludmer en un trabajo también muy conocido que se llama Las tretas del débil, desarrollaron ciertas tretas, ¿no?, ciertas estrategias para poder, digamos, hacerse leer en una época, como decía antes, donde las mujeres escritoras no eran tan comunes. Entonces, ¿cómo hizo cada una de ellas? ¿Cómo hizo Gorriti? ¿Cómo hizo Mancilla? ¿Cómo hizo la propia Mariquita, que es anterior, un poquito anterior en épocas más de comienzos de siglo, para poder hacerse un lugar y un reconocimiento, ¿no? Digamos, eso es uno de los aspectos que yo estudié en su momento, y también, entonces, cómo fue cada una de ellas como escritora, cómo es su perfil de escritora, cómo se relacionó con el público, y también cómo se relacionaron cada una de ellas con esos escritores contemporáneos suyos, como por ejemplo Sarmiento, Echeverría, José Mármol, Alberdi, por mencionar solamente algunos, ¿no?, de los románticos del siglo XIX, porque estas escritoras que acabo de mencionar son escritoras románticas, ¿no? Podríamos denominarlas así, a grosso modo, porque están insertas en un contexto del romanticismo argentino del pasado, y su literatura tiene marcas del romanticismo. Así que, bueno, nada, las empecé a leer, empecé a buscar su obra. En su momento hubo realmente que buscar y encontrar esa literatura, porque, digamos, un siglo y pico después de que habían sido leídas y habían publicado, por ejemplo, en la prensa del siglo XIX, cuando se empieza a organizar lo que pensamos hoy como el canon de la literatura argentina, las mujeres se empiezan a quedar un poco afuera o se caen un poco de las historias, ¿no? No sucedió en el siglo XX lo que está sucediendo hoy en día, ¿no?, que hay muchos estudios y hay un interés renovado que tiene que ver, bueno, con las políticas culturales también, sobre la obra de las mujeres. Entonces, con esto termino una idea, si querés, y te dejo por ahí también, te doy lugar al intercambio. Digo que me parece que, yo te hablo de las escritoras del siglo XIX, que parecen muy lejanas, pero que hoy en día que estamos trabajando, que estamos pensando, que estamos leyendo muchas, ¿no?, a muchas escritoras contemporáneas y muy buenas, y que por suerte tanto el público como la crítica y también el mercado, podríamos decir, los medios, le prestan atención, es interesante ver qué hay detrás de eso, ¿no? Y por ahí, digamos, desaznar un poco la idea de que todo recién empieza. Porque no todo en lo que hace la literatura de mujeres recién empieza, incluso en la Argentina, sino que hay un pasado. Hay escritoras del siglo XX, escritoras del siglo XIX, que son como las pioneras, ¿no? Que por épocas fueron, en su época fueron como muy leídas también, y después fueron por ahí olvidadas, y después fueron recuperadas y olvidadas, y bueno, y hoy en día por ahí, que estamos hablando tanto de paridad en distintos ambientes, está bueno poder volver a ubicar esa literatura dentro de la biblioteca, ¿no?, y dentro de las librerías. Hoy en día conseguimos esas obras, hay ediciones para elegir de algunas de estas escritoras que yo te mencionaba, ¿no? Entonces mi abordaje, digamos, tiene que ver en gran medida con, te diría, con
Me interesó siempre estudiar cómo se hace una autora, cómo se hace una escritora, o cómo se hizo, cómo se hacía, incluso en épocas adversas, ¿no? Donde las mujeres no tenían un lugar político, cultural, tan cómodo, ¿no? Para moverse, y tenían que rebuscárselas para poder ser leídas o para poder publicar, ¿no? Donde la publicación no estaba tan, tan al alcance, digamos. Entonces me interesó ver eso, ¿no? ¿Cuál es la historia de la mujer autora, podríamos decir, y de la mujer lectora? Te escuchaba y pensaba en dos cuestiones, básicamente. Primero, no olvidarnos que en el siglo XIX, especialmente a principios del siglo XIX, cuando podemos ubicar a Mariquita Sánchez, había pocas mujeres que también fuesen lectoras. La potestad de la lectura estaba más reservada a los hombres que a las mujeres. Con esto obviamente no queremos decir que no había mujeres lectoras, porque de hecho Mariquita escribe y muchas otras también leen, como Guadalupe Cuenca, bueno, podemos hablar de infinidad de mujeres, pero no era tan habitual. Estamos hablando de un contexto en el que la educación no era igualitaria. Y aún así lograron estas mujeres abrirse camino. Y la otra cuestión que pensaba, y vuelvo a Mariquita, que fue gracias a ella, gracias a quien yo te conocí, tanto Mariquita como Eduarda Mansilla estuvieron mucho tiempo ligadas a hombres. Mariquita Sánchez a su primer esposo, ya no tanto al segundo, y Eduarda Mansilla tanto a su hermano, como a su primo, recordemos que es hermana de Lucio Mansilla, prima de Juan Manuel de Rosas. Como estos nuevos estudios, y creo que esto es loable, valorable, admirable, y a su vez para tomar, para rescatar y para profundizar, como estos nuevos estudios logran sacarlas de ese estar vinculadas o pegadas a, y ponerlas en el rol protagónico que realmente tuvieron. Sí, bueno, primero, por las dudas, una pequeñita, ¿no? Digamos, Eduarda es sobrina de Juan Manuel de Rosas, igual que, sí, que Lucio. No, nada más por, digamos, para ajustar por las dudas de que a alguien le interese, ¿no? Y hermana de Lucio, como vos decías. Una cosa que yo pensaba escuchándote a vos, que por ahí, para quienes no están tan metidos o no tan empapados en el siglo XIX, ¿no? Que no tienen por qué estarlo mucha gente, digamos, una cosa que hay que señalar también es que efectivamente, vos decías, las mujeres lectoras, no solo escritoras, digamos, eran, podríamos decir, una franja minoritaria de la población. Pero también hay que señalar que a mediados del siglo XIX, ¿no? Y un poco antes de los años 70, es decir, durante gran parte del siglo XIX, cuantos más atrás, más es válido esto que voy a decir, digamos, no solo las mujeres, sino que la población en general, lectora en Buenos Aires, incluso que era, ¿no?, la ciudad capital, la población lectora era minoritaria, ¿no? Es decir, si uno imagina ese pasado, el pasado de eso que a los propios hombres, ¿no?, del siglo XIX, de fines del siglo XIX, comienzos del XX, le gustó pensar o llamar la gran aldea, ¿no? Así se la llamaba a Buenos Aires, y así se llama una novela de Lucio López que se llama La Gran Aldea, ¿no? Precisamente la gran aldea, es decir, esa Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX, de entrado del siglo XIX, es una ciudad donde digamos, la población lectora es todavía minoritaria, es pequeña, ¿no es cierto? Y dentro de esa porción de lectores, por supuesto, las mujeres que están asociadas al mundo de la domesticidad en el siglo XIX, al puertas adentro, a la vida hogareña, son menos todavía, ¿no? Hay una suerte de frase que se la suele citar mucho porque se la repetía mucho en el propio siglo XIX, y uno la ve en los libros, en las novelas, en la prensa, que es la idea del ángel del hogar, ¿no? La mujer era el ángel del hogar porque la mujer era la hacedora o la forjadora de costumbres. Lo que se esperaba era que la mujer educara al ciudadano. Y en todo caso, aun cuando se defiende la educación de las mujeres, se la defiende muchas veces
no por el derecho de las mujeres a ilustrarse a la par de un hombre, sino también durante mucho tiempo porque va a ser la interlocutora del hombre, la madre de familia, la educadora del ciudadano. Así le empiezan a pensar en buena medida los románticos, ¿no? Que son, digamos, los románticos de la generación del 37 conocida, ¿no? Como la generación del 37, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Mármol, como te decía. Ellos empiezan a defender la idea de una mujer ilustrada, una mujer culta, una mujer instruida, que pueda ser una buena interlocutora, ¿no? Del varón. Pero los espacios en ese siglo XIX están muy divididos, ¿no? Y el género, digamos, lo que hoy pensamos dentro de la categoría de género, ¿no es cierto? Está también escindido de algún modo en sus funciones. Los hombres hacia afuera, los hombres en lo público, las mujeres en lo privado. Y son como roles complementarios, pero no iguales en sus funciones. Por lo tanto, el acceso a una educación igualitaria es también algo discutible. De hecho, la propia Juana Manso, que fue una escritora también importante del siglo XIX, pero además fue una educadora, fue una de las de los personajes ligados a Sarmiento, por ejemplo, y a las políticas educativas de Sarmiento más importantes, ¿no? Una colaboradora fuerte de Sarmiento, llevó adelante en la práctica sus campañas de alfabetización a partir de los años 60, colaboró con ellas, estuvo al frente de periódicos y semanarios que defendían estas ideas educacionistas. Ella fue bastante criticada por fuera de Sarmiento y bastante, sobre todo, vapuleada, incluso, sobre todo por la Iglesia, porque Juana Manso defendía precisamente no solo la educación igualitaria, sino la educación laica y mixta, ¿no? Es decir, la idea de que las mujeres pudieran entrar a las aulas o acceder a una educación en el mismo espacio que los hombres y recibiendo exactamente la misma educación. Y bueno, el modo de los planteos de Juana Manso, dado que ella estaba inmersa en ciertas políticas que eran políticas educativas, era muy frontal, a diferencia de otras escritoras, ¿no? Por ejemplo, de Gorriti, que también podríamos decir que comulgaba con estas ideas, pero no estaba tan abocada a las políticas de educación, sino a su propia obra. Y entonces, por ahí, sus estrategias eran diversas, eran un poco más sutiles, si querés, o menos expuestas respecto de sí misma. Abría su casa, su salón, para que se encuentren como en un ateneo los hombres y las mujeres en los espacios de sociabilidad propios del siglo XIX, que eran las tertulias. Iba a la prensa, ¿no? A difundir lo que leían las mujeres, y entonces, sin defender abiertamente una educación o una posición igualitaria entre hombres y mujeres, daba espacio y, digamos, habilitaba una práctica que era más democrática e igualadora. En cambio, Juana Manso defendía de una manera más explícita, porque además ocupaba espacios que tenían que ver con la vida política, y esto le trajo, ¿no?, aparejado, digamos, consecuencias bastante pesadas, ¿no?, para la propia vida. O sea, no lo pasó muy bien Juana Manso en ese sentido, y fue realmente una pionera que vale la pena rescatar, tanto porque podríamos decir que figuras como la de Juana Manso, digamos, hoy hablamos de feminismo hoy en día, y sin arrogarse ese término que sería, digamos, un poco extemporáneo para el periodo, ¿no?, de Manso, ella tenía una posición que hoy llamaríamos feminista, ¿no es cierto? Es decir, por eso yo decía que es interesante y es necesario también, y me parece que también es beneficioso, ¿no?, incluso para lo que pensamos hoy dentro de, digamos, de las discusiones de los feminismos y de los estudios de género y demás, poder recuperar ese siglo XIX para poder ver cómo aún con otras denominaciones ya se empezaban a plantear cosas que, bueno, que fueron, ¿no?, cambiando y tomando otras formas en distintos periodos. Bueno, de hecho, no sé, me parece que es oportuno que mencione un trabajo colectivo en el que tuve parte este año, ¿no?, y que está en danza, ¿no?, ahora mismo, que es la historia feminista de la literatura argentina,
Justo acá tengo, no sé si puedo mostrarlo. Por supuesto que sí. ¿Sí? No es solo bueno. Que podés, casi que debés. Ah, bueno, bueno. Sí, no, lo hago también porque es un trabajo colectivo, ¿no? Y eso es lo que quiero. Este es el volumen de la historia, el volumen 1 de la historia feminista de la literatura argentina, que dirigen Laura Arnés, Nora Domínguez y María José Punte. Y este tomo, que es bastante gordo, como verás, lo dirigimos, María Vicens y yo, ¿no? Y se llama Mujeres en Revolución, Otros Comienzos. Y en este volumen colaboran 40 especialistas de distintas áreas. Uh-huh. Es un volumen, digamos, con un enfoque interdisciplinario y está mirando al siglo XIX. Me parece que trabajos como este es, ¿no? Intenta ser justamente una especie de abono para en la práctica poder llevar a la práctica algo de lo que te decía, es decir, poder poner al alcance, poner a mano una mirada al pasado argentino, que también es no solo argentino, sino que también toma en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo en ese uh-huh. momento y en Latinoamérica, y qué es lo que estaba pasando en ese siglo XIX en materia de lo que hoy pensamos como estudios de género. Trabajar con una cantidad de figuraciones de las mujeres en el siglo XIX, entre las cuales hay desde no solo lectoras y escritoras, sino también hay mujeres guerreras, mujeres que tienen un lugar activo en el mundo de la política, mujeres educadoras, mujeres artistas, mujeres trabajadoras, como que hay como una especie de búsqueda de mirar desde un enfoque, te diría, multifacético, lo que fue la vida de las mujeres en ese pasado y donde, muchas voces, ¿no?, que se fueron acallando quizá en periodos posteriores y que hoy podemos recuperar a través de la literatura, justamente podemos encontrar puentes muy interesantes y muy dinámicos entre ese pasado y el presente. El pasado no es algo que está, creo yo, ¿no?, por lo menos, y además mirando el trabajo de muchas compañeras y colegas, no solo mi propio enfoque, ese pasado argentino no es la parte oscura del presente que vivimos hoy, uh-huh. sino que lo que nos muestran, me parece, este tipo de trabajos es precisamente cómo ya en el pasado, por supuesto con el lenguaje y con las dinámicas propias de las políticas de esos momentos y de lo que era la historia en ese momento, muchas de las consideraciones, de las preocupaciones, de los debates que tenemos hoy en día, en términos de la época, estaban transcurriendo ya. No hay que olvidarse que cuando hablamos del siglo XIX, el umbral, ¿no?, la puerta de entrada, mejor dicho, al siglo XIX latinoamericano y argentino, también podemos buscarla, ¿no?, por ejemplo, en acontecimientos como la Revolución Francesa uh-huh. en Europa. La Revolución Francesa da vuelta y revoluciona, precisamente no por casualidad, este libro se llama Mujeres en Revolución, Otros Comienzos, habla de distintas revoluciones, y digo, esa revolución, que es una revolución, si querés, que transcurre en Europa, pero que da lugar, ¿no?, que hace implosionar la idea de qué tipo de gobierno y cómo se va a vivir en América, y si va a haber, dejar de haber colonias o va, ¿no? O sea, uh-huh. esa revolución también pone en jaque la idea, de un Estado que lo decide todo, ¿no?, sin contar con las individualidades y los derechos del individuo. Ya en Europa, la idea de los derechos del individuo, que se abre con la Revolución o con la Revolución Francesa, por ejemplo, empieza a dar lugar a los debates de algunos personajes y en algunas voces femeninas, a veces ligadas al mundo de la filosofía también, que reivindican cuáles son los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso no es algo desconocido para América. Y una figura como Mariquita, por ejemplo, que está mirando siempre, Mariquita Sánchez, ¿no?, que está como bastante a comienzos del siglo XIX argentino, comienzos y mediados, que está vinculada justamente a la vida revolucionaria, al cambio de la política del antiguo régimen y las colonias por, ¿no?, una vida independiente y autónoma,
un personaje como el de Mariquita, que incluso podemos poner al lado de otro personaje, si se quiere, como podrían ser las mujeres de la familia de Rosas, que eran mujeres que no tenían quizá una vida a la manera de, ¿no?, afrancesada, a la manera de Mariquita, pero que eran mujeres letradas también y que colaboraban en la vida política, ¿no?, y en la dinámica de la política. Eran mujeres que estaban mirando, sobre todo Mariquita, en este caso vuelvo a la idea de Mariquita, y están mirando también qué sucedía con esos modelos europeos de las mujeres, por ejemplo, en los salones, que eran, ¿no?, las mujeres en los salones europeos, que eran las mujeres que lideraban salones y que de algún modo podían dar en su casa el espacio para la conversación, el debate, las nuevas ideas y una mirada crítica a la monarquía a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Europeo. Entonces, Mariquita, que conoce esa historia y admira muchas de esas figuras, por ejemplo, una más decimonónica es Madame de Staël, ¿no?, para mencionar una, nada más, que fue salonier, ¿no?, una mujer de salón, pero también fue escritora, una escritora prolífica, que está bien al comienzo del siglo XIX, perdón, sí, del siglo XIX francés, inspira mucho a una mujer como Mariquita, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, en fin, paro acá, pero digamos, acá se abre todo un mundo, ¿no? Digamos que en donde de repente cuando uno empieza a escarbar un poco se da cuenta de que no es que estamos en las antípodas, uh-huh, sino que están pasando otras cosas propias de otros tiempos, pero que ciertos debates que no son hoy muy, que están muy al alcance y que no son muy contemporáneos, tienen raíces en ese pasado. Esto ha sido un pestaneo y se nos ha acabado el tiempo de este programa con la mitad de las cosas que pensábamos hablar, Graciela. La verdad es que has sido muy clara y esto de pensar a los autores, y en este caso específico a las autoras, en su contexto, hace que tengamos una referencia no solamente de lo que escribieron, sino de la historia, de la economía, de la geografía. Hablamos de una América Latina que no es la misma que tenemos hoy. Pensemos simplemente en el hecho de que Uruguay pasa a ser una nación independiente recién en 1828. Entonces, me parece que esto nos posiciona de manera diferente a la hora de tomar a estos diferentes autores y, en específico, repito, a estas diferentes autoras que nos ha dejado el siglo XIX. Graciela, te agradezco enormemente y desde ya abro la invitación para un nuevo encuentro en el que podamos seguir hablando, quizás más específicamente de tu obra, porque hablamos solamente de una obra en conjunto y me quedé con ganas de que charlemos de tu obra personal. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Me olvidé de, la verdad que yo también te iba a hablar de La Mujer Romántica, ¿no? Pero que es, la tengo acá arriba también, que es el libro que salió este año. ¿Lo puedo mostrar aunque sea por supuesto cortito? Sí. Esta es la edición de Sudamericana de La Mujer Romántica, lectoras, autoras y escritoras, donde, bueno, desarrollo algunas de las cuestiones que te fui contando. Te agradezco un montón y, bueno, me entusiasma mucho hablar de estas cosas, por eso espero que haya estado dentro de tus expectativas y podemos volver a hablar cuando vos quieras. Muchas gracias. Ampliamente y esperamos en este 2023 volver a encontrarnos para hablar de La Mujer Romántica, de Marea, de Mariquita Sánchez y de tantos otros temas que son tan profundos y tan ricos a nuestra cultura. Graciela, muchísimas gracias. Gracias, Angie, gracias a vos. Espacio publicitario. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo.
Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Se va la primerita. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281-657260. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281-666262 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable, Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Fin. Espacio publicitario.